Buenas a todos, un saludo a Asblack, chicos, ¿cómo estáis? Pues ¡bam! Fijaros qué cheto de arma tengo, madre mía, y lo vais a poder tener todos, gratis, ya, por adelantado, así que hacerlo en cuanto podáis, porque estas capturas, que os voy a poner estos enlaces, para PC, para PS4, para PS5, para Xbox, ¿vale? Pues pueden eliminarlas en cualquier momento, ¿vale? Entonces fijaros la potencia que tienen estas armas, que de un tiro se carga un helicóptero. ¡De un tiro! ¡Madre mía! La Railgun, ¿vale? Arma que va a salir en el juego y que, bueno, yo no iba a subir, pero como he visto que todo el mundo, mucha gente lo ha subido, muchos youtubers ya ingleses, etcétera, lo habían subido, pues digo, pues yo lo voy a subir también para mis suscriptores, ¿vale? A mí aquí lo importante no es ser los primeros, sino subir cosas de calidad que funcionen, etcétera. Esta arma, ¿vale? La pistolita eléctrica esta también está bien para jugar, para reírte. Bueno, hace sus cosillas, mueve coches, pero claro, como la Railgun, amigos, no hay nada. Pero se va a guardar. Vas a decir, bueno, vas a hacerme una captura donde la voy a jugar con ella. No, jugamos con ella y se guarda, ¿vale? Entonces, vamos a meternos aquí en una partida a muerte, ¿vale? Cuando tengas el juego cerrado, te vas al enlace de la captura que os voy a poner en la descripción del vídeo. Y yo lo estoy haciendo ahora en PS5. Entonces, esta es la captura para PS5. Entras a GTA, una vez que ya en el Social Club te has agregado la captura con tu cuenta, la actividad de Rockstar, entonces la cogemos. Puedes iniciarla solo. O sea, con un amigo, y puedes iniciarla solo, porque aquí el amigo Rocío y yo lo estábamos haciendo a la vez para ver si nos salía, bueno, un método para hacerlo, a ver si nos salía a los dos al mismo tiempo o a la vez y luego abandonar los dos, pero él luego no le ha salido, yo me he salido y ha vuelto a entrar, se le ha unido una persona X, quien sea, ha puesto ahí matchmaking cerrado, lo ponéis en abierto, esperáis que se una alguien. Y como el nombrecito canta, pues se van a unir rapidísimo, ¿vale? O sea que incluso solos, sin ayuda, lo podéis hacer. Es esperar a que aparezca la Railgun y entonces, pues, si lo haces con un amigo, puede abandonar en la partida, ¿vale? O, bueno, si tú la... Pero eso sí, cuando la tengáis, no hay que morir. Es decir, o abandonamos nosotros abriendo el móvil y le das finalizar captura, o esperar que se vaya la otra persona, ¿vale? En este caso el amigo. ¿Cómo lo hemos empezado a hacer aquí el amigo Rociero y yo? ¿Vale? Pues de esta manera. Como siempre aparecen unas granadas, digo, bueno, pues yo te tiro la granada y él me está apuntando. Es decir, para morir los dos y tratar de obtenerla a los dos al mismo tiempo. ¿Vale? Esta sería una manera. Yo le tiro la granada al amigo y él me apunta y ¡bam! Morimos los dos. ¿Veis? Entonces, lo que va a ocurrir es que cada vez que reaparezcamos, las armas cambian. Son aleatorias, ¿veis? Pues tiene que aparecer debajo de la granada, en el lado izquierdo. ¿Vale? A mí me decía el amigo Rociero, esto es como una escopeta, va a aparecer abajo. Donde... Pues no, va a aparecer en el lado izquierdo, donde aparecen los lanzacohetes, porque esto es brutal. ¿Vale? Entonces lo mismo, ¿que no os aparecen las armas? Pues bueno, pues si queréis, o os apuntáis los dos a la vez, o para no fallar, yo le tiro la granada, espera 2 segundos, me mata y ¡bam! ¿Vale? Él me mata, nuestro amigo nos mata a nosotros y nosotros a él. Y así los dos, al mismo tiempo, tenemos la posibilidad. Y al primero que le aparezca, pues si te aparece a ti, puedes esperar a que tu amigo, si estés haciendo con un amigo, le aparezca a él el arma y luego los dos, pues terminar. Si abandona uno, vais a ver que incluso ganamos dinero y RP. Más de lo que yo pensaba. ¿Vale? Ahora lo vais a ver ahí en el vídeo, ¿veis? Yo le tiro la granada al amigo, 2 segunditos, me pega un tiro y él le explota. Y así vamos apareciendo constantemente. Hasta que... ¡Bam! ¿Veis? Ahí la tenemos. Railgun, fusil electromagnético, brutal. Que pega unos cacharrazos increíbles. Y os voy a demostrar, repito, que se guarda. ¿Vale? Entonces, con la misma Railgun, si queréis, podéis ir matando a vuestro amigo. Hay un tiempo, creo que son en total 15 minutos. Bueno, ya nos quedaban ahí 8 minutos. Si queréis que no le aparece al amigo, repito, pues el amigo, como vais a ver, abandona.
¿vale? Puede abandonar y nosotros nos van a dar ese dinero, ese ERP, apareceremos en el online, porque aquí estábamos haciendo pruebas que si ponte la ropa luminosa para forzar aquí dentro de la captura que salga el circulito, ¿vale? Naranja abajo a la derecha, que eso es lo que guarda. Pero vais a ver que aunque abandonamos o acabamos la actividad, yo aparezco ahora en el online. Y eso sí, cuando aparezcáis en online vais a aparecer con el arma, ¿vale? Ya completamente gratis para vosotros. Y lo único que tenemos que hacer es un cambio en el personaje, la vestimenta, te vas a una tienda si quieres, te cambia la gafa, la gorra, lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Entonces yo aquí ahora veis, va a abandonar mi amigo porque a él no le salía, ¿vale? A él no le salía de momento. Y bueno, pues ahora abandonamos, hemos estado ahí esperando un tiempo, yo le iba matando hasta que, porque repito, cada vez que reaparezcamos, aparecemos con armas aleatorias, entonces esto no forzamos al juego a nada, el mismo juego nos está ofreciendo el arma, ¿vale? Las mismas capturas, no es una captura hacker, ni te van a banear a vosotros por esto. A los youtubers a lo mejor, ¿veis? Ahí se va el amigo, me dan dinerito y me dan el RP. A vosotros no os van a banear por tener la Raygun, ¿vale? A los youtubers, por subir estos vídeos, ahí ya eso es otro problema, si nos cae un strike o no. Pero si otros he visto que lo están subiendo, pues digo, pues ¿por qué no lo voy a subir yo a mis seguidores? ¿Vale? Entonces, ¿veis? Ahí acabado, el amigo se ha ido, a modo libre, aquí abajo, y vais a ver que, ¡bang! Este es el coche que os he subido de la actualización semanal, de hoy mismo, que estamos a jueves, ¿veis? Este ha sido el coche del podio del casino, que luego lo he tuneado y os lo he mostrado, para que veáis que esto no es algo ya grabado hace tiempo ni nada, ¿vale? Incluso leí un comentario de alguien que decía, no es Asblack, son vídeos de hace tiempo, digo, madre mía. Digo, yo no sé dónde tienen los ojos algunos, ¿veis? Y ¡bam! Ahí está la Railgun, ¿eh? Y lo único, repito, para que esto se guarde, lo único que tenéis que hacer es un cambio en vuestro personaje, la indumentaria, las gafas, lo que sea, ¿vale? Algo que fuerce al juego, bolita abajo, naranja, para que se guarde el tema, ¿vale, chavales? Y para ponerle la munición, pues nos venimos aquí, munición al máximo, porque yo he ido a Munation y el arma todavía no está, no se puede poner, no se puede modificar nada, es decir, bueno, pero gracias que la tenemos, que es un arma que va a costar más de 700.000 dólares cuando venga el hombrecillo con el coche vendiendo armas especiales, ¿vale? Pero ya os digo, esto es un cheto, y yo de momento no lo quería subir porque es que esto, por ejemplo, yo no sé si en Calle Perico se podrá hacer, pero bueno, ahí lo tenemos. Carrying coffins.